And we're rolling. Okay. La familia de los hermanos de mi mamá, María Muñoz de Macusé, fueron la mayor, mi tía Aurora. ¿Esa es tía Aurora? Aurora Muñoz, que se casó con Francisco Lozano. Arnulfo, que fue el mayor de los hombres, y se casó con Carmen Ramírez. Y mi tía Socorrito, madrina de bautismo, confirmación y primera comunión y matrimonio, que fue una preciosa, una madrina increíble, inolvidable. Fue su madrina. Mi madrina, se quedó soltera, ya no se casó. Fue muy bonita y tuvo muchos novios, pero no se casó. Y mi tía Soledad, que era mayor un año y medio que mi tía Socorrito, y mi mamá, que fue la menor de las hermanas, también tuvo un hermano muy querido para ella, que era junto a ella, Juan, que murió en la Revolución a los 18 años. ¿En qué año? En 1919, el año que se casó mi mamá. Unos meses antes, en la batalla de Celaya, Guanajuato, donde Álvaro, no, uno de los revolucionarios, no recuerdo ahorita cuál fue, perdió, lo hirieron y perdió una pierna. Ahí murió mi tío Juan. Así ok. Aquí es una foto más. Esta foto es de mi tía Soledad. Okay. Y mi mamá, en los años de 1924, vino a visitar a Morelia. Después mis papás se fueron a Loro, México, donde ellos se casaron y yo había nacido. Y ahí nació Jaime, mi hermano, en 1924, el septiembre de 24. Y este fue ese. Pero ya estaban que mi tía Kitty y mi tía Mimi, ya habían nacido. ¿Quién no. es? Sí, ya. ¡Ay, tu papá! ¡Qué niño tan bello! Ese niño sí, verbal. También azules, ojos azules como su madre, tía sí, Chanta. Sí. Ojos, ¿cómo se apellidaba tu abuela? Era materna. ¿Tu paterna? Joyce. Joyce. Sí. Esther Joyce. Mira, ay, esa es mi abuela Pilar Iturbide con Marta Albarrán, hija de mi tía Margarita Macusé, hermana de mi papá. No, es Ana María. Ay, a ver, ¿a poco es Ana María? Esta es Ana María. ¿Sí? Ana María. Ay, es que tiene una, pero sí. Es Ana María, mi hermana, en Pachuca. En Pachuca, Hidalgo. Allí nació Ana María. Tenía Ana María 7 meses de edad. Mi abuela murió cuando Ana María tenía 2 años, en 34, en diciembre de 34, y Ana María había cumplido 2 años en julio. Ay, Johnny, qué bonitas fotos sí, esas. Sí, ya me acordé ahorita. Hasta se me vino el bobán, ¿en dónde la tomaron la foto? ¿Qué edad tenía ahí ahorita, mamá? Tenía 74 años, iba a cumplir 74 años. Esa es Ana María, aquí en Morelia, Michoacán, cuando regresamos de Pachuca a la casa en Galeana, aquí en Morelia, Michoacán, una casa muy grande, antigua, que era de mi tío Luis Macusé. Mi papá se la rentó a él cuando regresamos a Morelia. Aquí. Ok, próxima. Ese es en Pachuca, Hidalgo, en un festival del colegio. Rosa salió de Luis XV, Ana María y Ricardo salió de paje de la reina. Está chulo. ¿Era para una fiesta? Era una fiesta del colegio. De veras. En el Teatro Bartolomé de Medina.
Esa fiesta fue en el Teatro Bartolomé de Medina, en Pachuca, Hidalgo. Sí, donde había nacido. Todavía no tenía 3 años Ana María allí. Iba a cumplir 3 años. Ay, que te las pases. Sí. Esos son los abuelos, mis abuelos. En Redman. Me dio cuenta hace poco que esto es en, yo creo que es en Italia o en España. Como no, en... yo creo que es Italia, oyes. Yo creo que es Italia y... Morris se llamaba tu abuelo, ¿no? Sí, Morris Redman. ¿Ninguno de tus tíos se llamaba en así? En su luna de miel. ¿Qué? ¿Ninguno de tus tíos? Sí, el hermano más viejo que... El que murió en la guerra. Ah, él era Morris, sí. Sí. Esto es en la luna de miel en... 26. ¿En 1900 qué? ¿26? 26. Sí, creo que sí. O 23. Ahorita no me recuerdo, pero yo tengo eso en Facebook. Yo tengo. No, él nació en. Pues Ana María se nació. Mi madre nació cuando? En 32. 5 años antes de eso, era 27. Morris, 1927. 2 años antes de eso, 25. Yo creo que este era en 24. Ok, próxima. Ay, esa es la bici, me acuerdo. Esa es preciosa. Sí, de las bodas de plata de tus abuelos, ¿no? Sí, yo sí la vi. Redman, sí. Qué guapos muchachos. Ok, próxima. Ay, qué bonita. ¿Esa quiénes son? Ahí está, este es mi padre. Este era Morris, que murió en la guerra. Richard. Tu tía. Ronald. Era una mujer. Esto es Esther. ¿Y el bebé era Robert? ¿Sería? No. ¿Quién era el ¿Qué? Más? ¿Qué? ¿El bebé era Robert? Bebé Robert. Yo creo que este es Robert. No, este es Robert. No. Porque era el más chico de todos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 más 7. A ver. Había algo en la historia, en el periódico. Let's see here. Faltan 2 allí, ¿no? Fueron 10. Ah, ahorita sí ya lo vi bien. A ver si lo podemos leer. Morris B. Redman, like the Kennedys, run to families, there being the Little Redmans, ranging, yada, yada, yada. I asked him not about it. And the board waved to rebuild another room to the Redmans' house. Hablo de la familia, la dirección en la calle Broad, 7017 Broad Place. Hablan de... Tienen todos los nombres de los hermanos, the names of all the brothers. Bueno. March 2, 1939. Aquí dice. Okay, next. Oops. Oh, that's the close-up. Ahí se parece mucho como Eugene. Me parece, así estaba Eugene. Mira qué bonita me tienen en mi tejolía. Ahí es donde dicen que nos parecíamos mucho. Sí. En esa casa, en Pachuca, uh-huh. Era en la casa de don Pedro Reagan, ahí por la calle Hidalgo, ahí cerquita del santuario de San Francisco. Y allí fui yo recién casada y Ana María tenía 12 años más o menos. Tiene 12 años. Ok, eso es incorrecto. Sí. Esto es estimábamos nada más 12. 12 años. 12 years old. Mamá ya está muy. No, 12 años. Cuando tenía 15 estaba gordita. Pero es que ahí tiene. Sí, ya tiene crecido el desarrollo. She was chubby when she was 15. Tenía 12 años. Entonces una vecina, era una casa muy grande, pero había una casita adentro
que había del señor, del mismo dueño, era un jardín. Era como de tres. Y se asomaban por la ventana y Ana María le iba a cuidar, tenía dos niños, ella era una muchacha. Ah. Tenía dos niños, tenía yo a Fernando, no, no que tenía año y medio, y a Alma como de tres o cuatro meses. ¿Cuántos se llevan Julieta y mi tía Nena? 6 años. Entonces tenía 8 cuando tú te casaste, y ahí ¿cuántos tenías tú de casada? 4. 12. ¿Sí? Acababa de nacer Alma. Sí, 12 años tenía allí, ¿cómo no? Y luego y me decía, Anita, ¿me puedes venir a cuidar a los niños a la noche? Y yo me quedaba a mentar. Yo no la acababa de llegar yo de aquí de Morelia a visitar a mis papás. ¿Y qué nació mi tía en el 32? Y, sí, y entonces ella me decía, Anita, 12, sí. Le dije, yo a mí me está hablando, señor, ¿que no eres Anita? No, le digo, yo soy la hermana mayor al ya. ¡Ay, son igualitas! Yo tenía entonces como 22 años y Ana María 12. Mira. 20 años, no, pues yo le llevo a Ana María 10 años, 12 años, le llevo 12. Esa es foto de ella en su... Sí, ayer tenía como 7 años, Ana María. Esa fue en Pachuca, el colegio en Pachuca, el del Colegio de las Madres. Allí fue donde la pusieron de interna, después ahí dentro de 12 años, uh-huh, se cambiaron a San Lunes. Y entonces creció más y engordó. Y mi papá le costaba mucho estar lejos. Le decía a un que era gerente del banco, yo la llevo, don Jaime, no se preocupe, yo la llevo al colegio todos los días. Y un día, dice Ana María, que le cogió la pierna. Él era casado, tenía niñas, el esposo del Cita. Y entonces llegó y le dijo a mi mamá, ay mamá, el señor Abelardo me agarró una pierna, ahora aquí íbamos al colegio así yo. Y entonces le comentó mi mamá a mi papá, no, ¿qué hacemos? ¿La sacan del colegio? No, le dijo, mamá, ¿cómo la vamos a sacar del colegio? Entonces la pusieron de interna. Y era la única interna del colegio, porque no tenía ambiente. Se quedaba a dormir en el colegio, vivía con las monjas, se quedaba interna, pero no tenía nadie más. Y le dijo mi mamá, madre, tenemos que, no la pueden recibir ustedes sin internado. Ay, señora, no tenemos niñas de internado, no tenemos. Pero entonces le explicó mi mamá la causa de que que ella no quería que la sacaran del colegio. Bueno, déjeme arreglar. Y lo dijo, oye, Anita, ¿no te da miedo quedarte sola aquí abajo? Las monjas estaban arriba, todas las... Sí. En dos pisos, era un edificio grande. No me da miedo. No era nada miedoso. Y dice que había una imagen de la Santísima Virgen adentro del cuarto, de esas de yeso así grandes. Sí. ¿Sí? Y dice, en eso había leído que se habían pedido las apariciones de la Virgen de Lourdes a Santa Bernardita, les habían dejado. Sí. Y decía, no me vayas a hablar a mí, ¿eh? A mí no me hables, a mí no me digas, porque yo no te voy a hacer caso, le decía la nena a la imagen. Dice, y mi apuración era que me fuera a hablar. ¿Qué? Ella dijo eso a la imagen de la Virgen. No me vayas a hablar, ¿eh? Ay, no. Ay, mamá, no me vaya a hablar la Virgen. No, le decía, yo creo que no. Ahí okay. Se quedó. Y le daban todo lo que ella quería. ¿Qué te desayunas en tu casa, Anita? Nata, la nata de leche, así. Sí. Nata con conchas. Y eran puras mentiras, ¿eh? Sí. Entonces le daban un plato de y se puso, aumentó como 4 o 5 kilos en 3 meses. Y yo me iba a postre. Pero le dijo, madre, pues ¿qué está comiendo esta muchacha? Y es que está, ¿no? Creció y engordó, ¿verdad? Y era cuando cumplió 15 años, y cuando la misa de 15 años,